Noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, parece que la ministra González Laya pensaba que podía hacerlo en secreto, pero da la impresión de que los marroquíes estuvieron informados desde un primer momento de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo lo que termina de dibujar esta noticia es un panorama a efectos de representación y de peso internacional de España tétrico. Cuando comenzó esta crisis, este enfrentamiento con Marruecos, nosotros sabíamos que teníamos efectivamente una tensión con nuestro vecino del sur, con Marruecos, ¿vale? Uno, Marruecos no es un país cualquiera. Marruecos, lógicamente, cada cual puede pensar lo que quiera, pero evidentemente es un país cuya democracia no es que sea plena ni muchísimo menos, donde las violaciones de derechos fundamentales existen, etcétera, ¿vale? Genial, pero es nuestro vecino del sur. Yo esto se lo recordaría a los analistas progres porque yo he visto pocos países que por vía del sectarismo o por vía de la ideología consigan ser movidos geográficamente. Entonces, Marruecos no se va a mover geográficamente. Y eso significa que tenemos que aprender a jugar con su forma de reordenar las piezas y de jugar con las piezas en el tablero internacional. País número uno con el que tenemos un tremendo follón. País número dos, según empieza la invasión, por parte de los inmigrantes ilegales, con permiso de Marruecos, invaden la playa, 10.000 personas. Lo siguiente que ocurre es que tenemos un comunicado del secretario de Estado de la administración de Joe Biden de Estados Unidos diciendo que ha raído otra cuestión por el tema de Gaza, pero califica en ese mismo instante de socio estratégico a Marruecos. Dos, Marruecos y Estados Unidos. Vale. Y ahora descubrimos que el tercer factor, que es un factor de peso absoluto, brutal y totalmente decisivo en Europa, Francia, en estos momentos ha preferido incluso alertar de lo que hacíamos nosotros nada más y nada menos que a Marruecos. Tres, es decir, el gran panorama internacional que tiene en estos momentos España es no pintar un soberano comino frente a Estados Unidos, no pintar un soberano comino frente a Europa, porque si tienes en contra a Francia, no quiero ni contaros lo que está pensando en estos momentos de nosotros Alemania, que está ya hasta el moño de que cada vez que nosotros tenemos un problema económico por nuestra pésima gestión, tener que ser ellos, más Holanda, etcétera, los que pongan dinero para rescatarnos, sino que además tenemos en contra a Marruecos, que toma ya es el principal suministrador a efectos nuestros de control del terrorismo yihadista de toda la información que afecta a estos grupos terroristas. Esta es la gloria de diplomacia y la gloria de relación internacional que hemos conseguido gracias a González Laya y a este gobierno. Eso sí, lo digo con toda la ironía, el que se quiera consolar se puede consolar porque a cambio rescatamos aerolíneas como Plus Ultra para mayor gozo de Maduro, están encantados con nosotros en el Foro de Puebla donde tenemos a Rodríguez Zapatero, Cuba seguro que nos hace la ola y no sé, algún otro país de por ahí pues seguro que habrá patrocinado un evento de tortilla de patata. Es así de lamentable. Y para colmo, Marruecos está enfrentado con Argelia, que da cobertura al Frente Polisario, y nosotros nos traemos a Gali desde la Embajada Española de Argelia, lo metemos en España a través de una base militar en Zaragoza para evitar controles de aduana, es decir, que peor no se podía haber hecho. No, peor desde el punto de vista jurídico, porque yo la pregunta que creo que en estos momentos debería estar contestando Pedro Sánchez, aparte de muchísimas otras, ¿no? Me imagino que en estos momentos estará liado con esa frase suya sobre el indulto que dice que cuando se cumple una justicia de un sistema de justicia independiente, él lo llama revancha. Toma ya, ¿eh? Montesquieu creo que en estos momentos se está revolviendo en la tumba. Pero amén de eso, a lo mejor podría dar una explicación Pedro Sánchez sobre por qué motivo se traza todo un escenario y se traza todo un entramado para conseguir traer a esta persona de forma secreta. Era para poder sacarlo también de forma secreta y que no tuviera que pasar por sede judicial para hablar de lo que ha hecho en los campamentos de Tinduf, para hablar de lo que ha hecho ante denuncias y querellas presentadas por más de 200 personas por violaciones de derechos fundamentales y por tortura. Era para eso. Es decir, la entrada en secreto era para que la salida también pudiese ser en secreto. Esto es lo que debería de estar explicando. Ahora, que, como decías, Javier, no solamente es un desastre desde el punto de vista moral y de respeto a la justicia, es un desastre también desde el punto de vista formal. Yo me imagino el cachondeo que tiene que haber en estos momentos en los servicios de inteligencia de medio planeta, el resto será, no se reirán porque ya ni nos tendrán en cuenta, cuando ven que un intento de traer a una persona de forma secreta acaba como ha acabado. O sea, es que ha faltado que lo hubiésemos presentado a Brahim Gali Eurovisión. La nota posiblemente además no hubiese variado. Pero de verdad que esto es de traca. O sea, la única forma que tenemos en España de traer a una persona secreta es hacerlo así. Que se ha enterado todo el mundo, que hemos acabado teniendo que dar cuenta ante Marruecos, que estamos teniendo que dar cuenta ante Bruselas, que Francia, Alemania y Holanda nos han tenido que apercibir
a través de Bruselas diciéndonos, por amor de Dios, garantícennos que no se está colando ningún factor extraño a través de esos inmigrantes. Y, por supuesto, garantícennos que la parte de sus fronteras la están cubriendo y la están protegiendo ustedes. Que yo, a lo largo de estos días, estoy escuchando una cosa que me parece maravillosa, que es decir, son fronteras europeas. Oiga, en el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, ¿dónde aparece que hemos cedido la soberanía? O sea, no se pueden decir más tonterías. O sea, claro que son fronteras europeas, pero a efectos de soberanía, que es lo que marca la protección de tu frontera es tuya, y la frontera francesa es francesa, y la frontera española es española. Es decir, nosotros no sabemos proteger nuestras fronteras. ¿Quién va a venir? ¿Qué va a venir? ¿Los europarlamentarios a ponerse con un tenedor en la playa para intentar evitar que entren inmigrantes ilegales? ¿Pero qué es esto de que son fronteras europeas? Las fronteras son las soberanas. ¿Dónde está la cesión de soberanía a la Unión Europea? ¿Y es verdad, Carlos, que Exteriores no informó a Defensa de esta operación a pesar de que utilizó una base militar? Eso es totalmente cierto. Vamos, de hecho, el trazado de la operación se hace a través de una base militar para que no pase por las aduanas que hay en todas las bases, por decirlo de alguna manera, civiles. Es decir, el trazado se hace desde Argelia hasta la base de Zaragoza porque al entrar por vía militar y bajo permiso y bajo orden, respaldada presidencialmente del Ministerio de Asuntos Exteriores, no hay que dar cuenta a ninguna persona. Y evidentemente obviaron cualquier petición de permiso a la ministra de Defensa, a Margarita Robles. ¿Por qué? Yo me imagino que después de las discusiones que tuvieron ministeriales por parte de los ministros que conocían el operativo, y me estoy refiriendo a Fernando Grande Marlaska, como ministro de Interior dice que es una locura lo que se está haciendo, que va a provocar, como estaba alertando ya, no solamente informes de seguridad nacional, sino los propios servicios diplomáticos que estaban alertando de que iba a haber una respuesta de Marruecos y que casi seguro que venía por la habitual respuesta de Marruecos, que es utilizar a la gente, ellos son así, utilizan a la gente, abren la verja y te llenan las playas con 8.000, 10.000, lo que haga falta, porque son un país que es lo que es. Pero, claro, es que llevarnos a nuevas de lo que es Marruecos, de verdad, con la historia que tenemos ya con ellos, esto es ridículo. Entonces, ¿cuál fue la mejor manera de no tener otro incidente? Porque Marlaska dijo, están ustedes locos, literalmente, esto es una barbaridad operativo. Pues la mejor manera era no solicitar permiso para la utilización de la base militar de Zaragoza a Margarita Robles. Además, este incidente ha provocado que Marruecos haya cortado todo intercambio de información antiyihadista con nosotros, algo realmente preocupante en el estado de alarma en el que nos encontramos. Sí, sí. No, sí. Javier, puedes seguir enumerando los resultados chapuzas de un operativo chapuzas. Y espérate, porque estamos todavía por terminar de pagar este operativo chapuzas. Yo solamente digo una cosa. En unas declaraciones que realizó hace tres días, cuatro días, el ministro de Exteriores marroquí, menciona unas conversaciones mantenidas con Bruselas. En esas conversaciones con Bruselas estima la parte de dinero que está recibiendo de Europa y de España, básicamente, claro, lógicamente somos Europa, el dinero que está recibiendo para el control de inmigración en su lado de la frontera. ¿Y qué es lo que cita? Lo que cita y pone cifras es que el dinero que está recibiendo cubre el 20% exclusivamente del operativo que tiene diseñado para controlar la inmigración. Si tú mencionas que lo que me estáis pagando sobre el coste total es el 20%, ¿qué significa? Que estás reclamando el 100%, ¿verdad? Vale, traducido, está pidiendo que se multiplique el dinero que le tenemos que enviar. Teniendo en cuenta que esas fronteras, sí, sí, serán muy europeas a nombre de Unión Europea y de diplomacia y de tal. Lo que son efectos de soberanía es españolas. Os podéis ir imaginando a quién se le va a apretar las tuercas para que paguemos el 100% y no el 20% de estos gastos. Pues por no seguir enumerando, a modo de resumen, podemos decir que esto es la demostración de la calamitosa política exterior del gobierno de Sánchez, ¿no? Claro, y luego a mí me hace mucha gracia porque luego vendrán argumentadores, de defensores de Pedro Sánchez, y dirán esa famosa de ¿y qué queréis? ¿Que estemos humillados ante Marruecos? Simplemente para que la gente lo tenga muy claro. No, lo que pedimos es exactamente lo contrario. En diplomacia y en respeto y en defensa de tu país, o tienes un país fuerte o se pitorrean de ti. Lo que estamos viendo es que por la debilidad que ha inyectado este señor a nuestro país, se cachondean de nosotros. ¿Quieres tener un país fuerte? Tienes que invertir militarmente. ¿Quieres tener un país fuerte? Tu grupo de aviones, tu equipamiento militar en aviones, en fragatas, en submarinos, tiene que ser potente. ¿Para qué? Pues precisamente para no tener que usarlo. Porque en estos momentos este tipo de tensiones bélicas no se libran ejercitando la fuerza, se libran mostrando tu fuerza. Tienes que tener una diplomacia fuerte.
tienes que ser fuerte en la Unión Europea, tienes que ganarte peso, y para ganarte peso en la Unión Europea, que no deja de ser una unión económica y monetaria, tienes que ganártelo cumpliendo tu disciplina fiscal y demostrando que no necesitas rescates de los demás, sino que son los demás los que tienen que ir a pedirte a ti dinero. Esa es la manera de ser fuerte, y tienes que cultivar y cuidar tus relaciones diplomáticas con las democracias potentes que lo son y defienden serlo. Por ejemplo, Israel, por ejemplo, Estados Unidos. Y si no eres amigo de los primos de Zumosol, pasas a ser pisoteado por Marruecos. Entonces yo, a todos esos que dicen, no estaréis pidiendo, la gente que os decís muy patriotas, no estaréis pidiendo el estar humillados ante Marruecos, no. Lo que estamos pidiendo es exactamente lo contrario. Y que cuando viene un barco lanzadera de las mafias que traen inmigrantes ilegales y viene arrastrando cayucos, tu obligación es defender tus fronteras en tierra y en mar. Y tu obligación es sacar la marina. Y si tienes que rescatar al cayuco, lo rescatas, pero al barco que los está arrastrando, te encargas de que no vuelva a arrastrar nada. Y cuando tú tienes un caso como el que tuvimos, por ejemplo, con los piratas en pleno mar, resulta que a lo mejor lo que no hay que hacer es pedirle a los equipos nuestros perfectamente capacitados y habilitados que no disparen contra una embarcación de unos piratas. No, se puede disparar. Es más, se puede disparar sin herir a nadie. Nuestros militares lo saben hacer perfectamente. Pero claro, ahí teníamos a determinado general muy rojo, que ahora está en Podemos, que dio la orden de que no se les podía tocar. Llevamos toda una larguísima lista de demostraciones de debilidad. Lo que no podemos hacer es lanzar mensajes de que cualquier persona inmigrante ilegal que nos dejen lo vamos a recoger y lo vamos a traer, porque entonces va y resulta que, qué casualidad, nos los ponen delante. Claro, o sea, no podemos estar con flores amarillas. O sea, la diplomacia, la representación exterior, el peso de tu país es decisivo para no estar en situación felpudo frente a Marruecos. Y nosotros lo que estamos haciendo con este gobierno es la apología del felpudo. Pues así nos va. Don Carlos Cuesta, director de Con España Cuesta en Distrito Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, un saludo. Don Pedro Luis,